Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra clase número 13 virtual que corresponde al curso de Excel Internet. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá, recordarles que ya el día viernes estamos finalizando con lo que sería sección número 3 y es importante que cada uno de ustedes pueda ir participando en lo que sería nuestra aula virtual. Nuevamente les comparto el aula virtual, recordarles que debemos de ir realizando toda la información de lectura, de visualizaciones de material de apoyo, videos que puedan descargar, porque de esa manera van realizando ustedes el progreso para obtener el porcentaje. Estoy viendo hasta el momento que solamente tengo, si no me equivoco, creo que fueron 9 o 10 que van en este caso ya con un porcentaje avanzado en la parte de lo que sería sección número 3. Sé que no se me está conectando todos, sé que algunos desde el inicio solamente se conectaron una vez y ya no se han vuelto a conectar. No sé si después visualizan el video. Pero quiero comentarles que no solamente es que ustedes puedan visualizar el video, sino que también puedan ir progresando en la medida en cada una de las secciones. Tengo estudiantes que no me han trabajado sección número 2 todavía. Entonces, pedirles de la manera más atenta que lo puedan realizar. Recuérdense que INSAFOR lo que va a visualizar van a hacer el progreso que ustedes han obtenido dentro del aula virtual y que puedan cumplir con el 80% como mínimo, tanto para el aula virtual como en asistencia, ya que ustedes han adquirido un compromiso en el cual se les pidió que tenían que entrar todos los días a lo que serían las clases síncronas. Entonces, pedirles el favor que puedan ingresar para los que después están viendo el video. Sé que de repente tenemos algún contratiempo, pero traten la manera de poderse conectar para que puedan acumular el porcentaje, ya que si ustedes ven, todos los días tengo que pasar asistencia y sobre esa asistencia se está colocando un porcentaje de lo que nos da Zoom de el tiempo que ustedes han durado dentro de la clase. Entonces, pedirles el favor. Ya ahorita ya estamos finalizando, en este caso, sección número 3. Ya estamos a 2 días ya de iniciar, en este caso, bueno, pasando el fin de semana a lo que sería sección 4 y nuestra última semana. Entonces, pedirles a cada uno de ustedes, traten lo posible en un tiempo que tengan de ponerse al día con las actividades que se encuentran acá. Igualmente, los foros que voy colocando acá les va sumando también porcentaje a ustedes. Recuérdense que ustedes al final lo que van a obtener es una nota. Entonces, igualmente, ya el día de ayer solamente han habido 5 participaciones del foro número 12. Entonces, igualmente pedirles para que cada uno de ustedes pueda participar en en los foros que voy colocando cada día. Este día, miren, vamos a iniciar con la parte del tema de seguridad en los libros de Excel. Este tema comprende dos partes, en la cual vamos a finalizar el día de mañana. Hoy vamos a ver un poco más la parte de la teoría, que es importante que ustedes puedan realizar como una diferencia las diferentes formas que nos da Excel para poder crear una seguridad. Y al hablar de seguridad, lo podemos hacer dentro del libro, o sea, al abrir el libro, poder colocar una contraseña, ya sea a la hoja o en este caso a lo que sería nuestro libro. Para las nuevas versiones que tenemos, ya no solamente tenemos tres formas que eran como las dadas, las que ustedes encontraban en internet, sino que ya tenemos otras alternativas, en este caso, dos opciones más, en las cuales nosotros podemos trabajar dentro de lo que serían seguridades.
Pero igualmente yo les traigo una quinta forma que igualmente considero que si los datos, los usuarios o las personas que van a quieren ver la información no puedan realizar ningún cambio dentro de él. Porque a veces colocar una seguridad implica que la persona pueda visualizarlo, pero si por ejemplo quisiera hacer una copia, guardar en este caso dentro de la copia que hace y crear modificaciones, no lo puede hacer. Entonces yo les traigo una quinta forma en la cual nosotros podemos realizar. Entonces vamos a ver cinco formas. Yo creo que este día nos va a alcanzar para poder ver dos, que son como las más comunes en la en el cual nosotros podemos crear seguridad dentro de Excel. Y al día de mañana les voy a compartir las otras tres formas que tengo y que voy a dejar al final estas tres formas porque creo que son como las que menos de repente podemos ver en videos tutoriales que no nos explican, sino que más es en la parte de la teoría. Además de eso, tenemos nuestro foro de discusión número 13. Hoy vamos a estar hablando de la protección de una hoja de cálculo y la diferencia con un libro de Excel. Es por eso que la pregunta de este día dice, ¿cuál es la diferencia de proteger una hoja de cálculo y un libro en Excel? ¿Cuál sería en este caso la diferencia que ustedes van a encontrar ahora que ustedes vean los ejemplos o los ejercicios que voy a realizar? ¿Cuál sería la diferencia de poder proteger una hoja de cálculo y en este caso un libro de Excel? Nuevamente voy a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan levantar su mano virtual, puedan activar su micrófono o contestarme por medio del chat. Adán Timoteo González. Ana Lizeth Fuentes. David Antonio Pérez. Edith Lizeth. Básquet. Gracias, David. En este momento lo coloco. Edwin Alfredo Méndez. Elías Alberto Guevara. Gracias, Elías. Hazel Claudelina Funes. Jessica Arelí Maravilla. Gracias, Jessica. Carolina Anzora Meléndez. Presente. Gracias. José Manuel Rosales. Presente. Gracias. Margarita Guadalupe Gálvez. Presente. Gracias. María Daisy Martínez. Presente. Gracias. Mario Roberto Mejía. Gracias, Mario. Marta Lidia Maravilla. Melvin Alexander Campos. Edwin, en este momento le coloco su asistencia. Gracias. No está. Miguel Alexander Rivera. Milton Omar Cardona. Oswaldo Antonio Castro. Gracias, Oswaldo. Roberto Antonio Juárez. Presente. Gracias. Teresa Abigail Panameño.
Gracias, Miguel. Ahorita estoy colocando. Gracias, Hazel. En este momento le coloco su asistencia. Muy bien, miren, fíjense cómo ha pasado el tiempo. Ya nos encontramos en la sesión número 13. Recordémonos que son, en este caso, 20 sesiones que debemos de tener para lo que es Excel intermedio. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar ejercicios. Y recordémonos que al final está el foro de participación. Créanme que me gustaría que cada uno de ustedes pueda participar, que todos realicen su aportación. Créanme que eso nos ayuda a nosotros bastante a saber que ustedes poco a poco pues ya van contestando de una manera técnica la forma de cómo están ya viendo, en este caso, pues el programa de Excel. Como objetivo general de sesión. Implementar la protección de la información tanto de libros como hojas de cálculo para restricción y manipulación indebida de los datos contenidos en ella mediante el procedimiento correspondiente. ¿Cuántas veces ha sucedido que nosotros tenemos una información importante, podemos dejarla en nuestra computadora? Y cualquiera puede llegar a trabajar en esa computadora y poder visualizar la información que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces hemos venido trabajando en una hoja de cálculo y de repente al compañero se le ocurrió colocar una información que no es correcta y tenemos nuevamente que volver a realizar la comparación de lo que hemos hecho? Muchas veces nosotros realizamos dentro de nuestra área de trabajo lo que llamamos carpetas compartidas, donde estamos alojando información que no solamente nosotros podemos ver, sino que también otros usuarios dentro de la empresa. ¿Y qué pasa si ese libro lo pueden abrir y sobre la información que nosotros tenemos empiezan a colocar otra? O realizan en este caso cosas que no queremos dentro de lo que sería ese libro de Excel. Excel nos permite poder colocar lo que sería una restricción en lo que es nuestros libros, en este caso de Excel, pero yo quiero que nos vayamos en este momento a la parte de la teoría para que ustedes puedan conocer el concepto exacto que nos da para poder en este caso trabajar. Permítanme. Y que ustedes puedan ver, perdón, que ustedes puedan ver la forma. Yo necesito este día, vamos a ver un poco más de teoría, porque yo necesito que ustedes puedan poder ver las comparaciones que tenemos cuando restringimos, porque muchas veces la palabra restricción nos lleva a pensar cosas que tal vez no es lo que Excel está queriendo que nosotros aprendamos o que podamos, en este caso, realizar como acción. Dice acá, miren, la teoría que Excel en este caso permite proteger su trabajo, ya sea evitando que otros usuarios abran un libro sin contraseña con un acceso de solo lectura a un libro. Pero cuando nosotros hablamos de lectura, y eso creo que ustedes lo pueden visualizar siempre cuando ustedes descargan información de internet, cuando ustedes descargan información, ya sea en este caso de WhatsApp, si estamos en el navegador, dentro, en este caso de una cuenta de correo electrónico, los archivos adjuntos que nos mandan, siempre, siempre nos va a aparecer un cuadro en la parte superior que nos dice que ese libro está protegido
pero esa es una protección porque recordémonos que dentro de nuestro ordenador, nosotros tenemos una protección y entonces puede suceder que lo que hace es que evitar que lo que estamos descargando vaya a contaminarnos de virus la computadora. Pero a la vez, cuando nosotros no damos clic en ese cuadro amarillo que nos aparece, que damos habilitar, se han dado cuenta que aparece como lectura y no podemos realizar ninguna modificación a ese libro que hemos descargado, porque no realizamos el colocarle, en este caso, aceptar que sí podemos trabajar dentro del libro, sino que solamente cerramos. Y eso es cada vez que ustedes descargan, en este caso, un libro, ya sea de las formas que les acabo de mencionar. Pero igualmente, Excel tiene una de las formas, que lo vamos a ver el día de mañana, llamada también lectura del libro, donde yo puedo colocar una contraseña en el cual cuando realizamos en este caso la visualización de ese libro, o sea, cuando lo queremos abrir, nos pide una contraseña de lectura. Pero ya el día de mañana voy a tratar de poderles explicar ya más a fondo esa acción que hoy en día con las nuevas versiones ha hecho una modificación en ella. Cuando nosotros teníamos la versión 2010 y los usuarios colocaban una contraseña de lectura, era como más fácil. Ahora ya no. Ahora hace como un duplicado. Entonces, mejor nos quedamos con contraseña de visualización de una sola vez cuando nosotros estamos trabajando de esa manera única. Entonces dice acá que ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las formas. Fíjense cómo habla acá, accidentalmente, lo dice de una forma muy profesional la lectura. Para nosotros creo que es como un caos, ¿verdad? Que llegaran en este caso a colocar información o a descontrolar esa información que nosotros tenemos ahí colocando algo que no es correcto. Y ustedes creo que se pueden dar cuenta que en nuestra vida laboral siempre tenemos esos compañeros inquietos que quieren como tocar, que Hola, son buenas noches. ¿cuáles? Buenas noches. Hasta ahorita me acabo de activar. Ah, Lo gracias, siento. Milton. Gracias, muy Con la amable. En este asistencia. momento voy a colocar su asistencia. Gracias. Entonces, les comentaba que para esas acciones, pues Excel realiza lo que sería protección de lo que es una hoja de cálculo. Ahora bien, miren, fíjense acá lo que les quiero leer. Proteger libro. Para proteger la estructura de un libro y que las hojas de este no puedan moverse, eliminarse, ocultarse, mostrarse o cambiarse de nombre, ni puedan insertar una nueva hoja, existe la opción de estructura. Yo puedo mover, puedo eliminar, puedo ocultar, puedo mostrar, puedo cambiarle el nombre. Todas estas acciones ustedes las han visto en Excel básico cuando iniciaban. Aperturamos explicando todas estas formas que tenemos dentro de una hoja de cálculo para poder trabajar. Pero ¿qué pasa cuando ya no podemos realizar eso? Es porque dentro de la hoja de cálculo se ha colocado una restricción de estructura, pero no solamente a la hoja, sino que exactamente al libro completo. Dice acá, miren, para proteger ventanas de forma que tenga siempre el mismo tamaño y posición cada vez que se abre el libro, se tiene la opción de ventanas. ¿Por qué les coloco en este caso esta información? Desde versión 2013 actualizada para acá, bueno, cuando existía todavía las actualizaciones de 2013, o pues ya no, solamente tenemos desde 2016 para acá. Nosotros teníamos dos formas para poder, en este caso, proteger el libro.
que era estructura y ventana. O sea, que le colocábamos los chequecitos a las dos acciones y que era una estructura de ventana, y por eso lo dejé acá para poderles explicar cuando ustedes tengan versiones anteriores. Hay muchas veces que las computadoras que estamos utilizando en esta vida laboral todavía tienen versiones anteriores. Créanme que ya lo he visto y yo me quedo así como que, ¿por qué no actualizan, verdad? Pero en nuestra vida laboral tenemos que acoplar. Entonces, para las versiones anteriores, nosotros teníamos las dos formas. ¿Qué significa ventana? Nuestra ventana, ya sea un navegador, un documento, un libro de Excel, en la parte superior tenemos cuatro botones: minimizar, maximizar, minimizar tamaño y cerrar. O sea, el botón de en medio tiene dos funciones. Tiene maximizar y tiene minimizado de tamaño. Entonces, eso quiere decir que cuando nosotros protegíamos estructura y ventana, automáticamente lo que sucedía era que nosotros volvíamos a abrir el libro en nuestra computadora y entonces nos aparecía en pequeño, o sea, minimizada la ventana. Yo quería maximizarla y no me lo permití. O sea, que yo miraba en pequeño toda la información. Pero eso al final no hacía nada porque yo podía ver la información. Entonces, ya para las versiones de 2016 hasta ahora, ya no tenemos esa opción. Aparece inhabilitada. Pero en versiones anteriores se podía realizar esa tomación. Entonces, cuando ustedes les digan estructura y ventana, entonces recuerden de que a veces nos quedamos con esas acciones que recordamos con versiones anteriores. Dice también que para impedir que otros usuarios quiten la protección del libro, debemos de digitar en este caso una contraseña. Entonces, crear una contraseña, y acá se los he colocado como un ejemplo, no es 1, 2, 3, 4, 5, no es mis abreviaciones de nombre, no es en este caso lineal. Porque igualmente dentro de Excel, así como ustedes tienen sus cuentas de correos, tal vez con contraseñas full, en donde le han colocado valores numéricos, arrobas, mayúsculas, minúsculas, igualmente de esa misma forma se puede trabajar dentro de Excel. ¿Qué pasa si yo tengo un libro y trabajo en la parte de contabilidad y entonces yo llevo todos los activos de mi empresa? ¿Qué pasa si yo tengo y genero en este caso todos y tengo a mi cargo todos los pagos mensuales de cada uno de mis empleados? ¿Qué sucede si ese libro de Excel llega a pasar a otras manos? Van a poder visualizar toda la información. Van a saber cuánto gana fulanito de tal, el que les cae mal. O sea, pongámonos a imaginar qué podría pasar. Entonces, para esas cosas que no deben de suceder, nosotros debemos de colocar una contraseña que dice la teoría que debe de ser de 8 caracteres, en los cuales de 8 caracteres como mínimo tendría que ser para poder crear una buena estructura. Dentro de las estructuras de contraseña tenemos la lineal, o sea, la que da 1, 2, 3, 4, la que dice Vanessa, la que dice, por ejemplo, B. Córdoba. Esas son lineales, pero tenemos ya estructuras que es ahí donde todos aquellos que les gusta estar o para todos aquellos programadores que tienen el de poder desproteger, porque recordémonos que igualmente, ¿verdad? Se me ha olvidado el nombre de cómo se le llama a esas personas que les encanta quitar, en este caso, las contraseñas de Facebook o de muchas, en este caso, pues herramientas virtuales que existen. Entonces, para ellos, nosotros debemos de colocar ya una estructura que debe de tener arroba, debe de tener mayúscula y minúscula. Fíjense que de este año para acá he visto una tendencia bastante grande al crear cuentas, al ingresar, por ejemplo, a bancos y creo que a muchas cosas, hasta para cuentas de Zoom, donde ya no nos permiten crear una contraseña lineal, sino que dice que debe tener por lo menos una mayúscula, un arroba, un valor numérico.
Y entonces ya con eso nosotros mismos nos vamos a empezar a adaptar, aunque tendríamos que habernos adaptado mucho tiempo atrás, pero ya con las nuevas actualizaciones de todo lo que está sucediendo, si ustedes saben, hoy en día se ha puesto muy de moda un banco acá en El Salvador, ¿verdad? En el cual pues roban, en este caso, pues el dinero que se encuentra en cuentas. Entonces, a todo esto viene el de tener, en este caso, una buena contraseña. Ahora bien, miren, con esta imagen igualmente quiero mostrarles la parte de lo que sería estructura y ventana. Pueden visualizar acá que aparece en este caso la forma de poder, en este caso, trabajar lo que era las versiones anteriores. Ahí dice estructura y en la parte de abajo del cuadro que nos aparece dice ventana. Entonces ahí damos los dos chequecitos. Ahora aparece inhabilitado, solamente podemos colocar lo que sería la opción de lo que es contraseña. Ahora bien, miren, es importante esta información de advertencia. Y quiero que ustedes puedan visualizar bien esto que les voy a leer. Si olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperar. Si nosotros perdemos la contraseña de nuestra cuenta de correo, nosotros podemos llegarla a recuperar. Si perdemos la contraseña de una cuenta bancaria, nosotros podemos recuperar. Pero en Excel no. En Excel no podemos recuperar. Ese libro se le puso contraseña. Y al tiempo se le olvidó, no la anotó en un lugar seguro, no se la memorizó, ya no podemos abrir ese libro. Quiero contarles algo de un historial. Hace, creo yo, más de 9, 10 años, existió un programa. Se les puedo decir con veracidad que ese programa podíamos quitarle las contraseñas a Excel. Pero de repente el programa dejó, en este caso, de funcionar. Y entonces ya hoy en día, ya no existe un programa que pueda quitar una contraseña a un libro de Excel. Entonces hay que tener mucho cuidado al colocar las contraseñas en lo que sería nuestro libro. Número dos, no debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos sean seguros. Debe pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal como números de tarjeta de crédito, números de seguro social, identificación de empleados, entre otros. La misma teoría me está dando, en este caso, a reconocer que el colocarle una contraseña a mi hoja de cálculo es solamente para que no se coloque y una información que yo no quiero, pero con eso no estoy protegiendo. Igualmente, si yo protejo mi libro, los usuarios igualmente pueden abrirlo. No estoy protegiendo mi libro. Y estas son las primeras dos formas que les voy a enseñar este día y que los usuarios piensan que estamos protegiendo y no. Lo único que estamos haciendo, y la misma palabra lo puedo pronunciar, es proteger la información para que no se coloque algo que no queremos. Y por último dice, la protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Y lean bien esa palabra. Bloqueadas. Mañana vamos a entender mejor este concepto de bloqueado, porque sí, al crearle una contraseña, estamos interpretando que dentro de todas esas celdas yo no puedo colocar ninguna información. Dígito, y ya van a ver ustedes cuando esté realizando el ejercicio, no voy a poder. Pero no asumamos en este caso, que es una seguridad, sino que solamente una protección para poder que los usuarios no coloquen ninguna información dentro de él. ¿Queda claro la parte de la teoría que les acabo de mencionar o tienen alguna consulta sobre lo que les acabo de decir?
Muy bien. Para los demás. Queda claro. Está claro. Gracias. Esto es importante en este caso porque comprendamos la diferencia de lo que vamos en este momento a tratar. Voy a pasar a compartirles ya lo que sería mi libro. Este es, tengo la parte muy chiquita. Creo que se den cuenta que estoy en otra facultad. Muy bien. ¿Me dicen por favor si la pueden visualizar mi libro? Sí. Sean muy amables. Fíjense, miren. Estando en la pestaña de inicio, yo tengo acá una información. Recuérdense que esto es solamente un ejercicio. Cuando hablamos de protección de hojas, dice que va a ser para todas las hojas. ¿Cuántas filas tenemos? Tenemos 1.048.576 filas. ¿Cuántas columnas tenemos? Tenemos 16.384 columnas. Identificamos las columnas como letras, identificamos las filas con valores numéricos. O sea, todas ellas automáticamente, cuando nosotros protegemos hoja, se hace para todo. Y el día de mañana van a ver la diferencia de otra protección que podemos hacer. Entonces, estoy en la hoja protección de ejercicio. Me voy a ir para la pestaña de revisar. Y dentro de él, miren, nosotros tenemos proteger hoja y en este caso proteger libro. Estas son para esta versión que yo estoy trabajando este día y por eso me vine para esta computadora, para que ustedes puedan ver la diferencia y con esto bastaba para poder realizar este día las dos opciones que tengo de protección. Ya el día de mañana, miren, ya con la versión actualizada, les voy a enseñar las otras tres formas en las cuales nosotros tenemos para poder proteger. Ahora bien, miren, dentro de la pestaña de revisar del grupo de cambios, yo tengo acá lo que sería proteger hoja y proteger libro, que es lo que hemos venido hablando. Voy a realizar proteger hoja. Quiero que ustedes puedan visualizar que en este momento me aparece lo que son tres chequecitos. El primer chequecito es proteger la hoja y contenido de la celda bloqueada, o sea, la acción que voy a hacer en este momento. Después me pide colocar en este caso la contraseña. Todas aquellas que no tienen chequecito es la acción que yo quiero que pase dentro de esta hoja de cálculo. La selección de celdas bloqueadas y selección de celdas desbloqueadas es algo que por defecto está. Y está en chequecito porque en este momento yo no voy a realizar ningún otro cambio. Para poder trabajar esta acción, yo debo de ir a desbloquear lo que Excel tiene bloqueado en esta hoja de cálculo. Pero no lo voy a hacer en este momento, lo voy a trabajar de esta manera. Entonces acá ustedes pueden observar todo lo que nosotros podemos decirle, en este caso al usuario que puede trabajar. Por ejemplo, yo le puedo colocar el chequecito acá que me inserte fila. Y entonces, aunque yo coloque la contraseña, yo voy a poder insertar fila. Igualmente le puedo decir que me inserte columna. Al colocar el chequecito, quiere decir que automáticamente se va a insertar columnas aunque la hoja esté bloqueada. Pero en este momento yo no voy a colocar nada. Me voy a venir para acá y voy a colocar en este caso una contraseña. Esta es una contraseña simple. Voy a dar aceptar y como cualquier acción de contraseña, me pide la confirmación. Entonces, nuevamente voy a colocar acá. Voy a dar aceptar o enter, cualquiera de las dos acciones. Y fíjense, por favor, miren, me voy a ir para inicio y quiero que ustedes puedan visualizar que todas las opciones de negrita, cursiva, subrayado, cuadrícula, color de texto, color en este caso de fondo, para colocar en este caso más grandes o más pequeños el texto.
darle todo lo que nosotros deberíamos de poder realizar dentro de esta hoja de cálculo, no me lo está permitiendo. Todo está inhabilitado. Aunque yo dé un clic, como lo estoy haciendo en este momento, y créanme, no me realiza en este caso ninguna acción. Por ejemplo, quiero eliminar, le voy a dar delete a esa celda y vean que me aparece un mensaje. La celda o el gráfico que intenta modificar está en una hoja protegida. Para hacer cambios, haga desproteger hoja de la pestaña Revisar. Entonces, quiere decir que yo debo de desproteger la hoja para continuar trabajando. Quiero realizar alguna modificación en mi libro y yo puedo desprotegerlo. Después, nuevamente paso a compartirlo si así es como se requiere. Pero tengan mucho cuidado con esta acción. Voy a empezar explicando las protecciones que tenemos y después voy a ir realizando los cambios para que ustedes puedan ver. Entonces, voy a dar a aceptar. No me permite, aunque yo haga una selección, aunque yo en este caso quiera digitar dentro de esta celda, créeme que ahorita va a darme un sonido cada vez que quiero digitar, porque no me permite poder realizar ningún cambio dentro de esta hoja de cálculo. Pero yo me voy a pasar en este momento dentro de mi libro, yo tengo varias hojas y me voy a ir para la hoja protección. Me voy a ir para la hoja, en este caso, proteger. Por ejemplo, me voy a venir para esta creo que sí no está bloqueada. Quiero que se den cuenta que dice la teoría que cada una de las hojas dentro de un libro de Excel son independientes. Nosotros podemos trabajar con ellas, es por eso que puedo ocultarla, puedo mostrarla, puedo cambiarle nombre, puedo cambiarle color de etiqueta. Todas esas acciones las puedo hacer porque cada una de las hojas son independientes. Puedo eliminarlas, puedo crear. Y es por eso que si yo me voy para la hoja separación de nombres, quiero que ustedes vean que yo tengo todas las acciones acá. Y si me voy para revisar del grupo, en este caso de cambio, donde se encuentran los comandos proteger, no existe ninguna acción acá. Tendría que volverla nuevamente a hacer. ¿Por qué? Porque al proteger esta hoja, que es la hoja protección de ejercicio, es independiente. Yo lo hice específicamente para esta hoja. Y entonces quiere decir que a ella no le puedo realizar absolutamente ningún cambio. Yo puedo, en este momento, quiero que vean, crear una nueva hoja. Puedo crear dentro de esta nueva hoja, por ejemplo, una cuadrícula. Puedo colocarlo en color, porque cada una de las hojas son independientes. La protección yo lo he realizado para esta hoja. En ella no me pueden realizar ningún cambio. Creo que ahora se están dando cuenta lo que les mencionaba en la teoría y lo que les decía en este caso al final de que no debemos de asumir que por estar colocando la contraseña estamos protegiendo. Lo que estamos haciendo es que los usuarios no puedan colocar ninguna información dentro de este espacio que tenemos acá. Pero en las otras hojas yo puedo colocar toda la información, puedo agregar, quitar, tengo esta hoja, la puedo eliminar y el libro me está permitiendo realizar esa acción. Si yo me voy acá, miren, a lo que sería en este caso, la acción que acabo de hacer no me permite poder realizar ningún cambio. ¿Por qué? Porque yo tengo más de una hoja, en este caso protegida, para poder realizar acciones. Si ya me encuentro en la hoja que no tengo protegida, ya me permite, en este caso, poder realizar y poder mostrar las acciones que yo tengo o las hojas, perdón, que yo tengo dentro de lo que es este libro. Solo déjenme buscar nuevamente. Ahí está. Porque hay una diferencia. Yo lo que estoy haciendo es que dentro del área de trabajo, y si ustedes ven, una de las partes que conforma una hoja de cálculo es el área de trabajo.
Tenemos las introducciones, la barra de título, barra de acceso rápido, y tenemos el área de trabajo. Y ella es la que excele en ese momento, me ha protegido para poder o para que yo no pueda realizar ningún cambio en mí. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta hasta el momento? Si no, continúen. Queda claro. Gracias. Para los demás. Sí, está claro. Está claro. Gracias. Les agradezco mucho. Muy bien, continúo entonces acá. Si, por ejemplo, fíjense la acción que voy a hacer en este momento. Fíjense lo que voy a hacer en este momento. Permítanme ver ese libro. Tengo que compartir con ustedes acá. Fíjense acá. ¿Qué pasa? Esta acción que acabo o que acabo de trabajar de proteger la hoja quiere decir que yo debo de realizar guardado de cambio acá. Recuerden que mi libro ya está guardado, entonces yo solamente doy clic en guardar. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, yo guardé los cambios, miren, y para eso voy a compartirles para que puedan visualizarlo completo. Permítanme. Que puedan visualizarlo completo, voy a compartirles pantalla. Ahora bien, fíjense acá, miren. Ya protegí, ya guardé los cambios. Yo voy a cerrar en ese momento mi libro. Lo voy a ir a abrir nuevamente. Y si yo me voy para esta hoja, observen que está protegido. Acá está, miren. Sigo nuevamente y no puedo realizar nada. Pero ¿qué pasa si en este momento se me ocurrió, me vengo para acá, coloco la contraseña, realizo un cambio acá y entonces ahora, por ejemplo, le vamos a colocar acá un fondo? Y yo voy a guardar el cambio, miren, guardo el cambio, cierro. Voy a ir a abrir nuevamente el libro. Quiero trabajar, voy a poder trabajar aquí. ¿Por qué? Porque lo que dice la teoría, no debemos de asumir que esa es una protección segura. Si yo no regreso nuevamente a revisar y vuelvo a proteger mi hoja, ese cambio que realicé en ese momento y no coloqué protección, no me va a guardar nada. Es por eso que ustedes, si van a utilizar esta protección de hoja, deben de siempre estar pensando que cualquier cambio que hagan, deben de irle a colocar nuevamente la protección a la hoja. Quito la protección y recordarme que debo nuevamente colocarle la protección. De lo contrario, vamos a cometer un gran error. Dejar nuestra hoja de cálculo para que cualquiera pueda realizar una modificación en ella. Porque cada vez que desprotegemos para realizar un cambio en ella, debemos nuevamente colocar la contraseña. Porque, miren, voy a cerrar sin guardar los cambios, le voy a dar no guardar, ¿se recuerdan cómo lo tengo en este momento? Lo voy a otra vez a abrir y entonces acá, miren. Aunque ya le había colocado la contraseña, pero
Si yo no guardo los cambios, me agarró la tarde, ya son las 5 y me tengo que ir para mi casa y entonces estoy cansada y yo de un solo cerré, no se va a guardar ningún cambio. Así como si guardamos el libro y no guardamos los cambios, igualmente no se va a guardar el cambio en el cual yo he restringido. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Y esa es una de las primeras cosas que debemos de hacer si ya casi van a ser las 5 de la tarde. Irme a proteger y ya no realizar o seguir realizando ningún cambio, estar dando el chequecito de guardar. A veces a mí me han dicho que yo mucho me obsesiono con el guardar, pero créanme que me han sucedido muchas cosas en el ser, que eso me ha dado siempre el ser temerosa de perder información y no realizar las acciones correctamente dentro de mí. Y es por eso que si a mí me dicen obsesión por estar dándole guardar o por estar viendo que se esté realizando las acciones que quiero, me creo que me lo van a decir toda la vida. Pero creo que eso es lo que me ha ayudado a que cada uno de lo que yo trabajo en un libro siempre esté correcto, siempre se visualice bien, siempre esté protegido y siempre tenga todo lo que me han pedido. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que estar pendientes de todo lo que nosotros estamos realizando dentro de lo que sería nuestro libro de Excel. Ahora bien, miren, ya acá puedo guardar los cambios, puedo cerrar y automáticamente volver en este caso a poder visualizar. Ahora bien, tenemos ahora otra protección y esto es protección de libro. Se dieron cuenta que puedo ocultar, que pude colocar una nueva hoja. Igualmente antes de hacer eso, quiero que vean que puedo colocar color de etiqueta, puedo mostrar y ocultar, mover, creo que esa es una acción que ustedes deben de conocerla perfectamente bien. Nosotros no solamente tenemos la acción de copiar, sino que también tenemos la acción de poder movilizarnos dentro de lo que es nuestro libro o a otro libro. Entonces, todas estas opciones que son como primordiales. Si yo ahora le doy proteger libro y quiero que vean, miren, ventana no lo puedo hacer, solamente me permite estructura. Voy a colocar una contraseña, voy a colocar nuevamente una contraseña y acá voy a guardar los cambios. Importante para esta acción. Más, acá le estoy dando clic, 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 clic y no me permite crear una nueva hoja. Doy clic derecho. Se dieron cuenta que yo tenía todas esas opciones para poder mostrar, ocultar, color de etiqueta, mover a cambiar, cambiar nombre, eliminar e insertar. Ya no me lo permite. Ya no puedo crear. Ya no puedo realizar ninguna de esas acciones. Está inhabilitado el poder, en este caso, trabajar. ¿Por qué? Porque ahora yo protegí. Y también para proteger mi libro, debo de guardarlo. Porque si no, esta acción, si yo desprotejo, guardo y no vuelvo nuevamente a proteger, también no se va a poder visualizar nada de todo lo que estoy haciendo. Perdón, se va a poder visualizar, pero no van a poder realizar todos los cambios que ellos que quieran. Cualquier usuario que pueda visualizar, en este caso mío. ¿Queda claro la diferencia de proteger una hoja y proteger en este caso el libro, las dos alternativas que nos da Excel para poder trabajar dentro de lo que sería mi libro de Excel? ¿O tienen alguna pregunta? Los escucho. Queda claro, solo una consulta. Díganme. No, solo sí, queda claro, ya me fijé. Muy bien. Para los demás. Yo tengo una pregunta. Dígame, Roberto. Fíjese que en el libro de Excel, digamos, en el que yo trabajo, porque yo en mi empresa lo requiero trabajar en Microsoft 365. Cuando me voy a las opciones de revisar, me sale solamente una opción de protección. No me salen esas dos opciones, posiblemente sea por la versión, ¿verdad?
La versión 365 no ha realizado ningún cambio. Lo que pasa, y yo creo que ya el día de mañana ustedes lo van a poder ver en mi otra computadora, es que no sé si le aparece un botón acá hacia abajo, como una flecha direccional hacia abajo. ¿Eh? Muy bien, dele clic por favor a esa flecha y ahí le va a desplegar las demás. Así me No. aparece para Office 3. No. No, de hecho no me sale, solo me sale la opción, o sea, está dividido así justamente como está dividido donde está nuevo comentario y todas esas opciones. Luego que a usted le aparece despejar, desproteger, o bueno, que en el caso de no estar protegida, creo que dice proteger hoja, Así es. proteger libro. A mí sí me sale la opción de pausar protección, el cual inclusive me sale gris, que no la puedo seleccionar, y de ahí una que dice cómo manejar, cómo cambiar protección. No me sale una flechita para donde yo No pudiese sale para seleccionar. poder revisar. No. Sí, bien, bien extraño. Sí, dentro de Office 365 igualmente tenemos estas dos y se ha agregado una adicional que es proteger rango. Esa debería de aparecerle a usted para protección en este caso de rango. Para estas opciones, si ustedes ven, no lo tengo habilitado. Aunque se ha hecho una actualización todavía del Office que tengo acá, pero tendría que aparecerle, o sea, todas las opciones, tal vez ya con otro nombre, no me recuerdo en este momento, ya el día de mañana lo vamos a estar viendo, pero sí, nosotros tenemos otras opciones, pero quiero decirle que no se preocupe, nosotros para la parte de protecciones tenemos diferentes formas y entonces si no nos aparece acá, al irme al archivo, en información, acá tengo todas las protecciones. Todas las dos acciones que acabo de hacer, bueno, acá ya aparecen las tres formas que nos da esta versión. Pero dentro de lo que es protección, tenemos dos formas para poderlo hacer. Las dos primeras que les acabo de mostrar y esta otra. Me voy a archivo, información y acá están, igualmente acá tendría que sí aparecerle todas estas restricciones que tenemos. Sé, por Perfecto, favor, ¿qué le gracias. parece? Con gusto. Muy bien. No sé si para alguien más hay alguna otra consulta. Hola. Muy bien. Entonces, quiero compartirles, antes de retirarnos nuevamente, lo que sería mi navegador, recordarles que tenemos una pregunta de foro número 13. ¿Cuál es la diferencia de proteger una hoja de cálculo y un libro de Excel? Quiero que sean bien expresivos al contestarme. Si van a hacerlo de cinco líneas, háganlo, pero quiero escuchar, quiero leer, perdón, con sus palabras. ¿Cuál es la diferencia que ustedes encontraron de proteger una hoja de cálculo y proteger en este caso un libro de Excel? Espero que cada uno de ustedes puedan participar y que puedan en este caso pues seguir participando en los otros foros anteriores que nosotros tenemos acá en el aula virtual. Recuérdense que es importante la participación de cada uno de ustedes dentro del aula virtual. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de proteger una hoja de cálculo y un libro de Excel? Un libro en Excel. Espero sus respuestas. Con gusto siempre me encanta leerlas y poder en este caso irles contestando a cada uno de ustedes. Muy bien, miren, dejo de compartir en este momento. Nos vamos a quedar entonces hasta acá si no hay ninguna otra consulta. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche. Feliz Buenas noche. noches. Buenas noches.